Muy buenas a todos, yo soy Jota y el día de hoy les voy a traer la primera purga del canal. Este año he decidido dejar de seguir algunas series que quizás las termine vendiendo con el pasar del tiempo. Ya dentro de esta cajita tengo algunas series y acá en el librero que tengo acá, al frente de la cámara. Y atrás de mí también, en el otro librero, también tengo unos mangas que tampoco voy a seguir. Pero igualmente van a aparecer en el video de mi colección manga de este año. Así que comencemos. El primer tomo que no voy a seguir de mi colección es Jujutsu Kaisen. Y sí, Jujutsu Kaisen al principio me llamó mucho la atención. Todavía lo tengo con su bolsita de resistencia y aún no lo leo. Me gustó más que nada porque un día estuve escuchando su end y me encantó esto, pero no la sigo porque no me guste. No la sigo por el simple hecho de que cuando la empecé Jujutsu Kaisen ya iban como el 14 y 15, así que me faltan como 15 tomos y dije no, se me hizo como muy largo y no pensé que me iba a atrasar tanto y cosas así. Le di prioridad a otra serie y cosas así. Así que se me... dije, no, mejor no la voy a coleccionar. Así que está, como pueden ver, en excelente estado y cosas así. Así que Jujutsu Kaisen no la voy a seguir por el simple hecho de que se me hizo ya como muy atrasado para yo hacerla. Ya, y los tomos que también voy a dejar de seguir, que son el tomo número 2 de la Hiro Inuyashiki y el tomo número 3. Esta serie la tengo desde el 2020, agosto de 2020, y desde ese entonces no la he seguido. Me gustó su anime, no les voy a negar nada, me gusta su ending, su música, todo. Pero no sé qué pasó con el manga que no la seguí, así que no la voy a seguir, a pesar de que tenga este efecto así como holográfico y cosas así, súper bonito esta edición de Milky Way, pero no la voy a seguir porque ya se me hizo, ya le di muchas vueltas y cosas así y no. Otro tomo que no voy a seguir, otra colección más que nada, son los de Tokyo Ghoul, que este es el único tomo que tengo de Tokyo Ghoul, que este venía con el cofre. Y eso quiere decir que si este tomo yo lo quiero vender, lo voy a vender con su cofre. Y una serie de veamos, son 28 tomos. No, miento, son 30 tomos. Y como saben, yo empecé esta serie ya cuando estaba ya literalmente finalizada. Y 30 tomos se me hizo muy pesado para ese entonces. Y en su momento dije, ya voy a coleccionar Tokyo Ghoul porque vi el anime y cosas así, las dos temporadas. Aunque la segunda temporada, ¿para qué vamos a hablar de ella? Pero le di, como me pasó con la Hiro Inuyashiki, le di mucha vuelta. Hacía pedido y no encargaba ningún tomo de Tokyo Ghoul, así que he decidido dejar esta serie, y si la llego a vender, la voy a vender con el cofre que me vino con este tomo. Y el tomo 9 de Sakura, que este viene con este calendario, que este es de Ivrea Argentina, y no la voy a seguir simplemente porque yo ya tengo la colección completa de la versión de Norma Editorial. Y esta edición no la voy a querer más que nada porque yo ya como ya tengo una edición, no quiero tener esta tampoco. Así que este tomo va a terminar en venta o lo termino regalando. Siguiendo son los tomos de Nuestra Salvaje Juventud, que tengo acá el tomo número 4, o sea 4. El tomo 1, el 2, el 3 y el 4. Esta colección, yo leí los dos primeros tomos y me gustó harto, incluso vi los primeros 2-3 capítulos de esta serie, pero con el asunto de que acá en Chile subió mucho los precios con los tomos que son de Milky Way y cosas así, más lo último que ha pasado con la inflación y todo eso, han aumentado harto estos tomos su valor. Y cuando pasó el primer aumento de Milky acá en Chile, dejé de seguir esta serie junto con Beastar. Porque pasaron de valer un precio que yo encontraba que en ese tiempo se acomodaba a mi bolsillo a costar mucho más. Así que yo dije, uy, me va a costar seguir y cosas así. Aunque pude coleccionar otras series, sí.
pero nunca le volví a dar como importancia a esta serie y cosas así. Y quedó acá en el tomo 4. Y estoy en duda si esta la sigo o la conservo y cosas así. Ya, y el último tomo que yo tenía en mi cajita, que es el Una enfermedad llamada Amor. Este tomo yo lo compré pensando de que me iba a gustar esta serie. Ni siquiera lo he leído. Como que de esos tomos que yo pensé que me iban a gustar y cosas así, pero no. Yo pensé que me iba a agradar ya que colecciona harto shojo y cosas así. Y el dibujo no es tan feo que digamos, pero simplemente no me llamó la atención este shojo y dije no, mejor no. Pero sí le di la oportunidad a otro shojo que sí me gustó y que me fascina y cosas así. Pero este no tuvo la misma suerte, así que la voy a dejar. Y como le estaba diciendo, tanto como Nuestra Salvaje Juventud, me pasó lo mismo con Beastars. Aquí tengo el tomo 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Aquí pasó exactamente igual. Con el aumento de precios, se me hizo muy pesado comprar la 22 tomos que son de esta serie. Yo vi la primera temporada de Beastars y digamos que me gustó, pero a la vez como que yo dudaba si iba a seguir la serie, o sea, me refiero el manga. Pues dije ya, démosle una oportunidad y cosas así. Después salió la segunda temporada y no vi el anime y decidí vender esta colección ya que se me hizo muy larga, 22 tomos, y le di prioridad a otras series que para mí en lo personal sí merecían que las siguiera y cosas así. Aunque no digo que Beastars sea malo ni nada, simplemente a mí se me hizo muy pesado coleccionarlo, simplemente eso. Y el último tomo que les voy a enseñar de este video es Perfect World, que este tomo, tanto como los de La Hiro Inuyashiki, llevan desde el 2020. O sea, este tomo lleva más de 2 años. Y les voy a enseñar el por qué no la seguí. Este tomo, o sea, hay hartas youtubers que siguen este tomo y cosas así. Esta serie, no digo que sea mala ni nada, me gustó cuando leí las primeras páginas, pero el problemilla fue esto, que es muy, muy rígido el tomo. Hasta ahí nomás lo puedo abrir. Y si yo lo hago mal, lo puedo hacer tira. Así que literalmente esta serie no la sigo por ese pequeño problema, que está muy duro. Yo sé que los otros tomos no son así, pero estoy pensando si sigo esta serie, para serles sincero. Le quiero dar una oportunidad, pero ahí depende más adelante. El video de hoy, como saben, todos los mangas que tengo en esta cajita, quizá la mayoría no salgan en el video de mi colección manga, ya que voy a grabar por última vez algunos de estos tomos que tengo acá y otros no. Pero como les dije, esto puede cambiar con el transcurso del año, ya que llevamos recién 10 días después. O sea, yo estoy grabando este video el 10 de enero. Así que para ese entonces llevaría 10 días desde que empezó el año, así que todo puede cambiar. Aquí puede que termine decida conservar Beastars o Nuestra Salvaje Juventud o Jujutsu Kaisen, no sé. Ahí todo depende de mí. Y esto sería el video de hoy. Si el video les gustó, por favor me regalan ese like. Los invito a que se suscriban al canal para más contenido como este, y muy pronto les voy a traer mi video de mi colección de manga, que lo voy a grabar en dos formatos. Uno enseñando la colección, un tomo por colección, y el segundo video va a ser enseñando mi colección así, nombrando los mangas uno por serie. Una cosa así como más cortito uno y uno más extenso. Así que nos vemos en un siguiente video. Adiós.